Elementos, el informativo cultural de Jalisco. Es Elementos a través de la señal de C7 Jalisco y Jalisco Radio este martes 4 de septiembre de 2018. Soy Adrián Peña y me da mucho gusto saludarlos. Paloma Cumplido, ¿cómo te va? Excelente, también contenta de estar iniciando un programa más de este espacio de promoción y difusión de la cultura. Tenemos muchas sorpresas para ustedes el día de hoy. Quédense en nuestra sintonía. Poeta uruguaya obtiene el premio Fil de Literatura en Lenguas Romances. Acompañamos a ilustradores jaliscienses en una reunión. Simón Cruz a punto de inaugurar exposición. Platicaremos con el elenco de Juana Inés, paráfrasis de sí misma, antes de su participación en la Muestra Estatal de Teatro. José de Jesús Olivares nos invita a la inauguración de Fragmentos. El escritor zacatecano Joel Flores presenta el libro en Guadalajara. Bailaremos al ritmo del tango con la voz de Marcelo Rey. Y la presencia de Silvana Estrada. Me vas a echar el sabor de aquel beso. Un programa imperdible. Así que te invitamos a que te quedes en nuestra sintonía hoy martes 4 de agosto. Nos da mucho gusto que ya estén con nosotros a través de la radio, por supuesto en Jalisco Radio en la zona metropolitana, 630 de amplitud modulada y también que nos vean en la televisión en los canales 17.1 y 17.2 y por supuesto a través de nuestro sitio web www.c7jalisco.com. Iniciando con el contenido del programa para el día de hoy, por supuesto le tenemos los detalles del Premio Fil de Literatura en Lenguas Romances 2018. Desde hace 28 años se realiza en nuestra ciudad la entrega del Premio Fil a la Literatura, dentro del marco de la Feria Internacional del Libro, con el que se rinde homenaje a la trayectoria de escritores de lengua romance a través de un texto previamente inscrito en la convocatoria y calificado por 6 especialistas en el tema. Acerca de la importancia de dicha convocatoria, Miguel Ángel Navarro, rector general de la UDG, y el presidente de la Fil, Raúl Padilla, señalaron. Este premio nos permite a los universitarios encontrarnos con importantes actores de la vida cultural y literaria de México y del mundo. La Universidad de Guadalajara se llena de orgullo al participar en el reconocimiento a creadores cuya obra, caracterizada por su calidad estética y su universalidad, refrenda la importancia que tienen las lenguas romances en el mundo. Este año se recibieron 79 propuestas provenientes de 17 países, en las cuales estuvieron representados 62 escritores y 6 idiomas: el español, francés, catalán, italiano, portugués y rumano. Todas estas postulaciones, tal y como lo establece la convocatoria que fue lanzado el pasado mes de abril, fueron inscritas por asociaciones literarias, editoriales, instituciones culturales y educativas, o por los propios miembros del jurado en esta edición. El encargado de develar el nombre del ganador del Premio a la Literatura Fil 2018 fue el escritor peruano Efraín Cristal, quien también fungió como jurado calificador amplio. Integrado por Elena Stancanelli, Luz Elena Gutiérrez de Velasco, Valerie Miles, Efraín Cristal, Héctor Abad Faciolince y Carmen Musar. Una vez examinadas las candidaturas que se presentaron, el jurado decidió conceder por unanimidad el galardón a Ida Vitale. La escritora uruguaya, próxima a cumplir 95 años, se dijo rescatada del olvido al ser elegida como Premio Literatura Fil 2018. Después de 8 años, dicho premio es entregado a una escritora, cuando en el 2010 lo obtuviera la mexicana Margot Glantz. Por su parte, Ida Vitale, perteneciente a la generación del 45, expresó su agradecimiento a México por sus años de asilo político, así como por el reconocimiento a su obra. México ya tiene una tradición tan increíble de acogidas a los que se van de sus países, que, bueno, no es bueno el motivo por el cual uno lo recibe, pero después, ¿con qué alegría? No. Bueno, realmente mis 11 años de México fueron años de realización permitida, que eso es lo maravilloso.
con imágenes de Armando Peña para Elementos Gloria González. Poneros nos invitan a conocer el hambre de dibujar. Habitualmente, todos los lunes en Prisciliano Sánchez 772 se reúnen varios ilustradores para compartir diferentes ideas que al azar se decide cuál de ellas será el motivo creativo de la semana. Así es el trabajo del colectivo Monorrea, conformado por personas que tienen muchos o pocos años trabajando en la ilustración. Y parte del trabajo realizado está expuesto en sus instalaciones a través de la muestra El hambre de dibujar, amplió el monero Osvaldo Monos. Justamente es eso, o sea, todos tenemos, a pesar de tener ya tantos años algunos de nosotros en los medios de comunicación, seguimos teniendo esa hambre, tenemos la necesidad de expresarnos, de hacer ilustración, estamos recién estrenando un fanzine, que es una forma de expresión diferente, donde todos opinamos y donde todos hacemos algo en favor de lo que es el colectivo Monorrea. Cada uno de los 15 ilustradores presenta de una a tres piezas. Una de ellas, Fabiola Cervera, quien contenta de compartir muros con sus colegas, presenta su caricatura política y a uno de sus personajes más entrañables. Tengo una caricatura que se llama Arturo Tributín, que la amo con todo mi corazón. Mi estilo es más bien como del niño que hace cosas de niña, porque yo hablo mucho de desnudos y de cosas sexuales, pero como uso un lenguaje de niña, eso lo hace como más agradable y más soportable para la gente. Por ejemplo, hago caricatura para la Liga de Fútbol Femenil y puedo llamarles zorras a las chicas del Atlas sin que sientan una ofensa. Por ejemplo, si lo hiciera un hombre, suena como misógino y suena terrible. Entonces yo tengo la oportunidad de que, como soy mujer, puedo utilizar un sarcasmo distinto y puedo hacer como cosas distintas, y para mí eso ha sido una ventaja en todo aspecto. Lizzy Rodríguez, la Lismonera, quien se inició en la caricatura gracias a este colectivo, lleva 2 años colaborando en el programa de debate político Cuarto de Guerra con Alberto Osorio. Ahí la joven monera hace caricaturas de las personalidades de la política e invitados. Y la temática siempre es el hambre de dibujar. ¿Cómo ves tú el hambre del dibujante y demás? Uno se llama Bonita a la Carta, es una chica que tiene todo su cuerpo lleno de materiales e instrumentos de pintura. El otro es un conejo de guerra que lleva una zanahoria de lápiz y un escudo son como una especie de, ay Dios mío, de material de dibujo. El otro es Corazón en la Tinta, que es un pulpo con 1,000 manos que quisiéramos tener los dibujantes, y pues se está cocinando el proyecto. El hambre de dibujar estará abierta al público hasta el 21 de septiembre en Prisciliano Sánchez 772. Con imágenes de David Hernández, Adrián Peña, Elementos. La inocencia regresa a casa, título de la más reciente exposición de Simón Cruz. La inocencia no refleja ignorancia, ingenuidad o falta de madurez. Refleja la sorpresa, la ilusión, la imaginación, limpia y maravillosa manera de ver la vida. Así la perspectiva del artista Simón Cruz, quien a partir de esto lleva a cabo la colección La Inocencia Regresa a Casa, montada en la Galería Vértice. Leticia Casillas, directora de la promotora 26+1, comentó. Es una colección que creó Simón Cruz. Son 18 esculturas, ahorita tenemos 6 que están, si las ves, están en la muestra. Nació con un proyecto de él, de qué es la inocencia que todos traemos dentro como adultos y que se nos ha olvidado recordar todo ese niño que traemos dentro. La promotora 26+1 es un espacio que nació con el sueño de apoyar a artistas mexicanos emergentes consolidados en México y en el extranjero, como es el caso de hoy con Simón Cruz. Queremos que el artista se distraiga un poco de todo esto que pasa, toda la logística, toda la administración, toda la cuestión empresarial, y que no se distraiga de su trabajo, que se ponga a hacer lo suyo. Y creo que hacer la mancuerna de la promotora con los artistas creo que va a ser muy bueno, y creo que a los artistas también les va a funcionar muy bien
Ya este es nuestro tercer proyecto y vamos muy bien, estamos muy contentos. ¿Qué pasaría si nunca perdiéramos la inocencia? Una de las preguntas que se formuló Cruz para comenzar con esta muestra, aunado a un encuentro que tuvo con un pequeño que fue quien lo inspiró a realizar este proyecto. Detalló. Comenzamos a trabajar con esta exposición hace cerca de 8 meses con el tema de la inocencia. Hace un año conocimos a Jesús, un chavito de Matitán que tiene hidrocefalia. Y de alguna manera nos inmiscuimos en su vida porque quisimos ayudarle una manera consciente de sacarlo de su estado de confort y de su estado de dolor, que es un chavo que nunca se ha levantado de su cama. Entonces, imagínate, ¿no? La Inocencia Regresa a Casa está conformada por esculturas trabajadas en bronce y cedro y cerca de 35 pinturas. Juan Mariano Salazar fue el encargado de la logística de la obra. Él detalló la importancia de trabajo del artista y del cuidado para trabajar su acomodo. Esta colección representa una retrospectiva, un trabajo acumulado de 10 años de lo que ha venido siendo Simón, cómo ha evolucionado durante ese periodo, y creemos que es uno de los artistas más representativos en este momento y de mayor trayectoria aquí en el estado. Inocencia Regresa a Casa es la exposición que te invita a vivir la experiencia de volver a casa, a vivir tu inocencia. Con imágenes de Armando Peña, información Claudia Padilla, Elementos. Brasileño inicia su estancia como artista residente en PAUS. La Casa Taller José Clemente Orozco presenta proyecto del brasileño Thiago Martins de Melo, artista residente de PAUS, el cual consiste en un trabajo multidisciplinario que adopta como punto de partida el concepto y personaje de El Cristo Rebelde, retratado por José Clemente Orozco en múltiples de sus composiciones. Thiago detalló. El proyecto del programa es que tenga que tener un proyecto que sea basado en que dialogue con la obra de Orozco. Entonces, un elemento que yo busqué es un elemento que está tanto en mi obra, pero también encontré su obra, que es la cruz. Es una pintura de Orozco que está en Dartmouth, en la librería en Estados Unidos, en la biblioteca, pienso que habla. Y de ahí tiene una pintura de un Cristo, que es un Cristo revolucionario que sale de la cruz y le quebra la cruz con una hacha. Y esta cruz, este símbolo tan controverso, es que la cual yo quiero tratar aquí. Y trato eso en términos de pintura, de stop motions, de escultura, de instalación, de grabado, cerámica y todo. A través de la disección del personaje y los ideales revolucionarios que representa, Martins de Melo creará una instalación en la sala principal de la Casa Taller José Clemente Orozco a partir de un diálogo entre diferentes técnicas como la pintura, el video y la escultura. Todo el material, toda la abertura que yo tuve con algunos talleres de acá, tanto de cerámica suru, de vaca, de paus, fue como una experiencia de mucho trabajo en muchos lenguajes. Y que vamos a exhibir abajo es como una selección de lo que fue desarrollado aquí, como una gran instalación. Y en el taller de arriba tienen ahí todo el proceso de dibujos, algunas pinturas, cerámicas, cosas que fueron hechas en este proceso todo. La muestra estará en Casa Taller José Clemente Orozco, ubicada en calle Aurelio Aceves 27, Arcos Vallarta. Con imágenes de Armando Peña, información Claudia Padilla, Elementos. Redes sociales para que estén en contacto con nosotros, @elementosc7 Twitter, programa Elementos Facebook, en Instagram nos encuentra como Elementos C7 Jalisco, y pues detalles de la agenda cultural, por supuesto, historias de lo que ocurre aquí en vivo, y recibir sus comentarios también siempre es un gusto. Recuerden además que estamos en el marco de la Muestra Estatal de Teatro Jalisco 2018, así es que nos encantaría conocer sus opiniones y también sus sugerencias de alguna de las obras que ustedes ya hayan visto cuando estuvieron en cartelera en nuestra ciudad, para que la recomienden a nuestro público, por supuesto, a través de nuestras redes sociales, y los invitamos también a que estén al pendiente de las funciones que le restan a esta muestra, que por supuesto aquí tendremos varias entrevistas y la cobertura, así es que con esto nos vamos a la pausa, pero tenemos mucho más que compartir con ustedes más adelante. Para nosotros, estar en contacto con usted es importante.
Nuestras redes sociales, en Facebook, Programa Elementos, en Twitter, @elementosc7. Los esperamos lunes, miércoles y viernes en la nueva temporada. Elementos en la historia. En 1905, nace el pianista y compositor de jazz Midlack Lewis, cuyas composiciones se caracterizan por su gran riqueza en el lenguaje y la fuerza en el uso de los bajos, técnica que recibió el nombre de boogie woogie. 1954, nace la escritora, novelista y poeta mexicana Carmen Boullosa, redactora del Diccionario del Español en México. Algunas de sus obras han sido llevadas al teatro. 1965. Muere el filósofo y teólogo francés Albert Schweitzer, Premio Nobel de la Paz en 1952. Destacó también por su labor como musicólogo y médico misionero. 1969. Nace el DJ y productor musical británico Sasha. En el año 2000 es elegido como el mejor DJ del mundo por la revista DJ Mag. Ya está con nosotros nuestro primer invitado de este martes. Me da mucho gusto recibir al arquitecto y artista José de Jesús Olivares, que está por inaugurar una exposición este viernes en una galería de nuestra ciudad. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Adrián, muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Nosotros con el gusto de compartir este trabajo que, bueno, ¿cuánto tiempo sin exponer, sin una exposición individual en Guadalajara? Sin una exposición individual en Guadalajara, no recuerdo, pero ya hace algunos años. Un buen ratito, ¿no? Un buen rato, sí. Que bueno, ahora llega con esto que se llama Fragmentos y es una exposición que se estuvo trabajando en el taller del CIAN, ¿no? En el taller del CIAN, así es. ¿Cuánto tiempo trabajando en esta exposición? Aproximadamente un año. Un año trabajando en esta exposición. Especialmente para este evento, pues, ¿verdad? Y bueno, como te platicaba, es algo un poco diferente de lo que he venido haciendo, de lo que estaba haciendo. Ahora se ven formas más orgánicas, se ve más color. Mis trabajos anteriores tendían mucho a lo gris y a lo geométrico. Recordaban mucho las construcciones citadinas. Ahora estoy trabajando un poco con más color, experimentando con los colores que yo siento que no son propios a los mexicanos, como son los colores de los juguetes tradicionales o los juguetes de algunos grupos étnicos, ¿no? Perdón, las ropas de algunos grupos étnicos. Entonces estoy tomando estos colores, estoy experimentando con las combinaciones tan impresionantes y tan agradables que vemos en estos juguetes y en estos vestidos, y estoy pues conociéndolos realmente, ¿no? Experimentando con ellos. Podemos decir como comparativo, por ejemplo, que la obra de José de Jesús Olivares de hace unos años, sí estaba muchísimo más apegada a la arquitectura, ¿no? Así es, sí. Y se va dejando un poquito de lado, ¿no? Ya sí. Con su propio lenguaje ahora. Así es, sí. En mi obra anterior, pues la veías y te recordaba construcciones, ¿no? Aunque mi intención nunca ha sido copiar fielmente, pues, lo que veo, pero sí te remitía mucho a construcciones, edificios abandonados, a espacios interiores, a espacios exteriores. Ahora es un poquito diferente, iba a decir un poco más libre, pero digamos que es un poco diferente, un poco más orgánico, alude no solamente a edificios, sino que se ven ahí figuras, pero, insisto, no queriendo representarlas fielmente, sino tomando esas formas que me parecen interesantes y combinándolas con los colores, ¿verdad? Y de ahí viene el nombre precisamente de Fragmentos, que son como fragmentitos, ¿no? Tomados de aquí, de allá y jugando con ellos y haciendo cosas que no existen como tal en la realidad. Con todos estos años dedicados al arte, ¿a qué se debe esta evolución? Digo, probablemente es hasta una evolución natural, ¿no? Pero ¿a qué se debe y aproximadamente cada cuánto tiempo surge este cambio, a lo mejor en el lenguaje estético, en los colores, en la manera de plasmarlo? Sí. Bueno, en mi caso,
Generalmente trabajo por series, y trabajo el tiempo que sea necesario hasta que siento como agotado el ejercicio, ¿no? El proyecto. Quisiera mencionar, pues, por ejemplo, a Vicente Rojo, que en su vida trabajó también de la misma manera, o ha trabajado de la misma manera, por series, y las series, en cada serie de México bajo la lluvia, los volcanes o las TES, duraba o ha durado años trabajando en las series hasta que uno mismo siente que ya es agotado y vámonos pues a otro, o va surgiendo paralelamente otro proyecto, otras vivencias. Entonces esas vivencias pues te llevan a claro, buscar otras opciones, ¿no? Y en el caso de Fragmentos, son óleos sobre madera, que ya lo platicaba, fue casi un año de trabajo, ¿no? ¿Cómo se fue dando esta creación? ¿Qué es lo que iba dando la pauta? ¿Cada cuánto tiempo se trabajaba en ello? Fíjate, el origen de estas series es el resultado de algunos viajes que hicimos, mi esposa y yo, que hemos hecho al estado de Oaxaca, ¿no? Entonces llegas a Oaxaca y lo que ves es una explosión de color, un manejo extraordinario de los colores y las formas, ¿no? Yo siento que esas comunidades son hipersensibles, ¿no? Totalmente. Pero extraordinariamente. Entonces eso me impresiona. Me impresionó mucho, me ha impresionado, me sigue impresionando. Y luego, pues yo comparo ese colorido que tienen en la vida o con el que están en contacto en la vida diaria con nuestros colores que usamos. Nosotros usamos más grises, más colores más apagados, el blanco, el gris, el azul oscuro, ¿no? Entonces dije, bueno, a ver, vamos jugando con estos colores. Y bueno, eso por un lado, y por otro lado también estoy trabajando sobre madera, que no lo había hecho anteriormente, tratando de llegar a cuadros con más texturas. Eso es en lo que estoy trabajando. Siento que todavía apenas estoy como agarrándole el hilo. Claro. Y pienso que da para la mucho. La exploración nunca termina, que ¿no? siga, ¿verdad? Qué bueno, pues en pocas palabras podemos decir que Fragmentos nos va a remontar a paisajes, a indumentaria, a lo mejor hasta sabores, ¿no? De nuestro país, y en particular pues del estado de Oaxaca, que bueno, queremos invitarlos a la inauguración. Es este viernes 7 de septiembre a las 8 de la noche en la Galería Espacio Azul del CEDART José Clemente Orozco, ubicado en calle Independencia 947, esquina Cruz Verde, en el centro de Guadalajara. A partir del 7 de septiembre de este viernes, Fragmentos estará disponible. ¿Hasta qué día? Hasta finales del mes de septiembre. Perfecto, ahí está, para que se den una vuelta y conozcan el trabajo de José de Jesús Olivares. Muchísimas gracias por haber estado con Adrián, nosotros. Adrián, gracias a ti y gracias a todos ustedes. Y pues ahí los esperamos. Claro que sí. ¿Verdad? Continuamos con más en Elementos. El miércoles, en el Teatro Jaime Torres Bodet, Avenida España 2020, Colonia Moderna, se presentará la obra Ella 2.0 para adolescentes y adultos a las 16 horas. Boletos en taquilla. Tour de cine francés en el Cineforo Universidad, Avenida Juárez, esquina Enrique Díaz de León. El viernes se proyectará Cara de Ángel, de Vanessa Filo, a las 15:30, 18 y 20:30 horas. Boletos en taquilla. Hasta el 16 de septiembre podrás visitar la exposición de carteles Colores de China y México en la Presidencia Municipal de Zapopan. Conoce el trabajo de 36 diseñadores de ambos países que participan en esta fiesta de creación y color a través de la expresión gráfica. Exposición colectiva Contraste y Matiz. Participan Carlos Gómez, Víctor Haro, Susana Casillas y Rodrigo Candela, entre otros. El jueves a las 18 horas en Avenida España 1400, Colonia Moderna. Le compartimos algunas de las actividades que se realizarán en la librería Carlos Fuentes.
La librería Carlos Fuentes de la Universidad de Guadalajara es un espacio único en el país por sus funciones, concepto, diseño y por la riqueza y variedad de su contenido editorial. Por su ubicación y sus dimensiones, es el lugar idóneo para realizar talleres, conferencias, sesiones de narrativa oral y actividades de animación de la lectura y de provocación de la creatividad y la imaginación. Diana Gutiérrez, gerente de contenidos y difusión, comentó. Tenemos muchas cosas muy padres porque tenemos programación que es fija de la librería, que esa continúa mes a mes y es por siempre, y otra que se va anexando a la propia programación. Entonces, de la programación fija, pues siempre tenemos actividades para niños, adolescentes, jóvenes, adultos, y para poco a poco vamos a ir integrando un programa que va a ser para adultos mayores. Meditación, yoga para niños, cuentacuentos, café filosófico, mesas de diálogo, cantinero científico, una charla amena y sencilla con los dedicados de las diferentes ciencias, entre otras actividades, son las que formarán parte de esta cartelera mensual. Tenemos también nuestro club de lectura, que es también los jueves, uno sí, uno no, que son los 15 días que se les da para que lean el libro. Tenemos este mes de septiembre, empezamos con el té psicológico, entonces igual va a haber un grupo de psicólogos y van a tocar también temas de interés, y pues puedes venir, tomarte un té muy, muy sabrosito y hablar de alguna preocupación que tú tengas, ¿no? Estas actividades estarán abiertas a todo el público, agregó Diana. Es abierto a público general y todas son gratuitas, todas. De hecho, varios talleres que están ofrecidos externamente, como lo son los de talleres, que en ocasiones tienen un costo de $2,000, aquí se ofrece gratuitamente y lo único que se les pide es que llenen una ficha de inscripción y ya con eso pues les llega su confirmación y ya están inscritos. La librería Carlos Fuentes se encuentra dentro de la Biblioteca Pública Juan José Arreola, ubicada en Periférico Norte Manuel Gómez Morín, número 1695. Con imágenes de Armando Peña, para Elementos, Claudia Padilla. Para nosotros, estar en contacto con usted es importante. Nuestras redes sociales, en Facebook, Programa Elementos, en Twitter, @ElementosC7. El encuentro y el intercambio entre los artistas y el público en Elementos. Me va a tomar algunos días recuperarme de ti. Me va a tomar besos, melodías, poder repetirte que sí, que es por ti. Esto es Elementos, gracias por su compañía en el Informativo Cultural de Jalisco. Ya escuchábamos un poco de nuestra siguiente invitada. Yo en lo particular hoy estoy muy contenta y emocionada de recibir a Silvana Estrada en el estudio porque soy su fan. Vamos a escuchar una interpretación en vivo y ahora hablamos de su próximo concierto. Bienvenida. Muchas gracias. Adelante. Tengo tres caras posibles, tú me las quitas todas. Tengo una risa con alas que vuela si estamos a solas. Tengo una voz y una piel que quieren que tú las descifres. Tengo la vida muy corta para entender lo que dicen tus ojos que cuando los miro entender de qué va. Pero si un día tú me encuentras y ahora piensas diferente, te guardo un poquito de fe para abrir los ojos y verte. Pero si un día tú me encuentras y ahora piensas diferente, te guardo mi luz de mañana, mis ojos, mi amor. Ah,
besos pendientes, uno por cada mejilla y un abismo de cristal por cada herida. Tengo el espacio carente que ocuparía tu abrazo si se nos diera el caso de vernos lejos de la gente. Tengo la vida muy corta y tú la mirada decente, y a mí no me importa pensar lo imposible de tenerte. Pero si un día tú me encuentras y ahora piensas diferente, te guardo un poquito de fe para abrir los ojos y verte. Pero si un día tú me encuentras y ahora piensas diferente, te guardo mi luz de mañana, mis ojos, mi amor y mi almohada. ¿Han estado en vivo en Elementos? No, hombre, un placer. Gracias por invitarme. Un gusto que nos visites. Y en realidad me preguntaba, ¿es la primera vez que vas a tener concierto acá en Guadalajara o no? Sí, en realidad sí. Es la primera vez que vengo con mi proyecto. Pues he tocado antes, toqué hace como 3 años por acá, pero era como jazz, ¿no? Claro. Y pues nada, ahora es con mi proyecto y es en un teatro muy lindo. Exacto. En el Torres Bodet, entonces... Estará presentándose Silvana esta semana el jueves. El jueves. En el Teatro Jaime Torres Bodet. Es a las 20:30 horas este concierto. Y hablando un poco de tu propuesta, pues ya lo mencionaste, es más o menos hace 3 años que empiezas como en este camino como solista, con tus canciones, como compositora, sí, cantautora. Sí. Y con este primer disco que fue Lo Sagrado. Sí, exacto. Que realmente ese disco lo grabé... en enero del año pasado. Okay. Y salió como 6 meses después. Realmente es un disco que como que sucedió muy rápido. Sí, todo sucedió rápido entonces. Sí, y yo estaba en Nueva York, al final fue como me iba a ir otra vez a Nueva York. O sea, al final como que todo conspiró para que me quedara en México, y como que estaba en México y dije, bueno, ya voy a hacer como mi propio proyecto, ya que no puedo estar tocando esta música. Porque Charlie, bueno, el guitarrista, que es como el 50% del proyecto, estaba en Estados Unidos. Entonces, okay. Y yo no podía entrar a trabajar, ¿no? Entonces, como que dije, bueno, ya, voy a hacer mi propio proyecto acá en México. Y... Qué maravilla que se acomodó, porque la verdad, ¿sí?, está bien padre también, ¿no? Ay, muchas gracias. Y es una mezcla, entonces, bueno, en el discurso musical, digamos, justo acabas de mencionar una de tus influencias importantes, que es el jazz. Sí. Pero también hay muchos elementos de música tradicional mexicana. Sí, total. Total. Y pues como en una fusión interesante que has logrado, ¿no? Sí. Esto es de tu formación, de lo que tú has estudiado, ¿cómo lo traduces tú? Pues yo igual crecí escuchando música latinoamericana, o sea, como que esa es mi formación auditiva. ¿Eres de Jalapa? Soy de Jalapa. Sí. En Jalapa hay mucho son jarocho también, hay como mucha tradición del son y de la música en general. Sí. Entonces, como que crecí con esas dos cosas y en algún momento, tipo 16, empecé a estudiar jazz, como ya bien en la universidad en Jazzup, que es como la universidad de jazz de Veracruz. Ajá. Y sí, como que trabajé algunos años, estudiando y como pues sonando, ¿no? Sonando y perfeccionando el estilo. Y a un punto fue como, o sea, yo tocaba jazz de alguna manera tradicional o más como música contemporánea. Uh-huh. Y como que más bien de pronto dije, bueno, no, yo quiero hacer mis canciones y sonarlas como más amigablemente igual. O sea, okay, lo nuevo que estoy sacando es como mucho más
folk pop, ¿no? Es como más... Sí, hay un poco de radio friendly. Exacto, es más radio friendly. Exacto. Eso es bueno, un poco en la duración quizá de las canciones y de cosas así para poderlo mover sí, un poquito más fácil. Sí, exacto, exacto. Pero esencialmente, ¿cómo lo sientes? ¿Muy distinto a lo sagrado? ¿Traes como otra...? Yo lo siento muy distinto, sí. Okay. Como que en lo sagrado hubo mucha energía y como mucha energía instrumental. Porque además fue un disco que se grabó todo en vivo, donde realmente había un productor, que era Charlie Hunter, y otros dos amigos, que era como, ellos tenían una, como una banda, ajá, y como que al final juntamos todo y fue así como una licuadora de experiencias. Y este nuevo disco, como que mi nueva producción es, como que yo me he encargado de prácticamente todos los asuntos. O sea, lo coproduje con Daniel Cepeda, que en la Ciudad de México, pero yo he estado detrás de cada arreglo, detrás de cada decisión, y para mí eso es como que se siente, se escucha diferente, porque sí es como mucho más amigable, mucho más... Y estuviste más minuciosa en eso, en algunos detalles. Sí, también, exacto. ¿No? La manera, el proceso de grabarlo fue diferente también. O sea, Lo Sagrado se grabó en 3 días, en medio del campo. Órale, suena así. Intenso. Sí, 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 en una sala, pusimos micrófonos ambientales, o sea, es muy, muy como se graba el jazz, ¿no? Sí, se siente intenso ese sí, disco. Sí, 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 es como bien, tiene mucha energía. Y de pronto, no, este nuevo disco es como mucho más, se pensó diferente, se grabó en multitrack, se grabó más como se graba el pop, digamos, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues, sí. De ese disco ya se conocen algunos sencillos, son 3, ¿no? Los exacto, son 3 sencillos. Está Te Guardo, que es la que acabo de tocar ahorita. Sabré Olvidar, que fue el segundo sencillo y apenas acaba de salir recién, al norte. Recién, ¿no? Ahorita en agosto. Sí, exacto, hace como 2 semanas. Ahí está, recién salido del horno el último sencillo que se desprenden de este LP que eventualmente pues iremos conociendo. ¿Tienes planeado como un lanzamiento ya o...? Sí, sale un sencillo más, okay, que, bueno, es una súper sorpresa porque tengo una mega invitada especial. Ok. Creo que todavía no puedo decir quién es. Espérenla en sus redes. Pero sí, va a ser un súper lanzamiento muy lindo. Y ya en el próximo año, tipo febrero, primer tercio del año, ya sale el disco completo. Cercano a la primavera. Exacto, cercano a la primavera. Muy bien, y bueno, justo acabas de mencionar a tu invitada misteriosa, pero ha habido algunos personajes, ¿no? A lo largo de este trayecto, también intenso, porque no ha sido tanto tiempo, pero te ha ido posicionando como pues un artista importante en el país y también una expositora mujer, ¿no? De la música, que ha habido mujeres que te han apoyado, han estado cercanas a ti, y también cantautores importantes como David Aguilar o como tu mismo productor, que han estado cercanos a tu proyecto. Sí. Sí, la verdad es que ha sido muy lindo ver cómo gente que yo admiro y gente muy grande, pues sí, en la industria, en la música popular mexicana y latinoamericana, como que me han arropado un montón. O sea, Natalia Lafourcade de Mon Laferte, el mismo Caloncho, que anda por aquí, de hecho. Sí, como que mucha... Gente que yo jamás me imaginé como que iba a trabajar así, codo con codo, en un montón de proyectos, como que está sucediendo, ¿no? Y sucede de una manera muy natural también. Entonces, pues sí, la verdad es que he tenido mucha suerte en ese sentido. Claro, qué padre, felicidades. Muchas y para gracias. Este jueves, ¿vas a estar tú solita? ¿Vienes con banda? ¿Cuál es el plan? Vengo con mi banda. Okay. Va a ser un show precioso. Hoy fui a ver el teatro. Está lindo, ¿verdad? Está hermoso. Sí. También, igual ya... Los boletos se acabaron rapidísimo. O sea, como que yo en plan publiqué en Instagram el cartel tipo a las 12 del día y a las 8 de la noche me mandaron un cartel con el sold out, así. Sí. Pero... Vas a tener que abrir otra fecha pronto en esta ciudad. Sí, tengo que abrir. Digo, este año ya no me da tiempo, pero el próximo año ya con el disco igual se viene una gira muy intensa por todos lados. Entonces, ahí esténse pendientes. Estaremos pendientes. Entonces, bueno, esa era la noticia. Está este jueves, pero ya no hay boletos. Pero ahí están dos boletos que... Sí, sí, para exclusivos de Elementos. Exacto. Y ahora les platicamos la dinámica para los mismos en el Teatro Jaime Torres Bodet y en tus redes sociales, pues que estén pendientes de tus lanzamientos, gira, fechas y demás. Sí, sí, sí. En todos lados estoy como Silvana Estrada. Entonces, ahí en mis redes pongo todo lo...
lo necesario. Muy bien, pues gracias de nuevo por visitarnos en Elementos. No, hombre, pues muchísimas gracias. Y te escuchamos de nuevo. Sí, ¿otra canción? Sí, por favor. Adelante. Nosotros, estar en contacto con usted es importante. Nuestras redes sociales, en Facebook, Programa Elementos, en Twitter, @elementosc7. Mi nombre es Christopher de Alba y te quiero invitar a conocer... ISCO y la orquesta 17.1, C7 Jalisco. El encuentro. Y el intercambio entre los artistas y el público en Elementos. Gracias por continuar con nosotros en Elementos. Tenemos más información y, por supuesto, más entrevistas. Me da mucho gusto recibir a un joven talento zacatecano considerado entre los 20 escritores más importantes no solo de México, sino de América Latina. Está con nosotros Joel Flores. Bienvenido. Gracias por visitarnos. Gracias, Adrián. Gracias por invitarme. Qué bueno. Vienes a nuestra ciudad para presentar tu libro, Los maridos de mi madre, que lo presentas mañana en La Pasajera, y es un libro conformado por 6 relatos que, bueno, el título nos podría decir muchas cosas, ¿no? Pero como una descripción breve para adentrarnos al tema, ¿cómo lo podrías plantear? Bien. Mira, son 6 cuentos donde básicamente todos los personajes son adolescentes, la mayoría tienen padres ausentes. Okay. Y pasan a tomar el papel del papá y como el brazo de apoyo de la madre. Okay. ¿Sí? Y están en la línea fronteriza entre convertirse en adultos por los problemas que tienen o seguir manteniendo la vida del adolescente.
ese paraíso, incluso que están a punto de perderlo, ¿no? Uh-huh. Que bueno, es todo desde la perspectiva de ese paso entre la pubertad y la adolescencia. También podemos decir un despertar o una exploración sexual. Que bueno, ¿cómo es que se relacionan estos personajes? Y también, ¿qué tanto se vinculan a las ciudades en las que se sitúan estas historias, ¿no? Que es Zacatecas, es Tijuana, frontera con San Diego. ¿Cómo es que se va hilando? ¿Tienen relación entre ellos? Sí. Tiene que ver mucho con mis obsesiones como uh-huh. escritor. Yo soy de Zacatecas, pero vivo en Tijuana, la esquina de América Latina, y vengo de una ciudad de migrantes que es Zacatecas, del Bajío. Y me preocupaba mucho escribir historia de jóvenes migrantes que por ciertas circunstancias familiares se van trasladando a Tijuana uh-huh. en algunos cuentos. U otras donde pudieran convivir la visión fronteriza del otro lado con la visión de Tijuana, ¿no? Okay. Niñas fronterizas que crecen con la idea de aprender el otro idioma y escuchan música en inglés y tienen un cantante favorito que está a punto de despedirse, por ejemplo, del ambiente musical porque aparentemente tiene una enfermedad y la niña hace todo lo posible por ir a verlo a San Diego okay. y tramitarle los papeles de visa a la mejor amiga que es con la que escucha las canciones. Entonces, está esa vida tijuanense que poco se conoce uh-huh. aquí en el centro de lo que vivimos los migrantes y lo que viven los auténticos personas que vivieron en Tijuana, ¿no? Está ese ambiente, está también el ambiente norteño y está el ambiente de choque cultural okay. en Tijuana. Bueno, y en Zacatecas, pues esta idea de los que regresan del otro lado con un hijo recién nacido uh-huh. en el imaginario infantil de que ese hijo recién nacido va a venir gringo simplemente porque nació en el otro uh-huh. lado y va a tener ojos azules uh-huh. y va a ser rubio y va a hablar en inglés. Hay ese tipo de historias, pues, ¿no? Que están en el imaginario colectivo mexicano. Y que también es interesante, digamos, esta visión, esta perspectiva de un adolescente en el mundo de los adultos, ¿no? ¿Cómo es que llega en algún momento a empatizar o a chocar? Sí, hay una visión de donde los niños o los jóvenes terminan convirtiéndose en adultos uh-huh. casi por obligación. Forzados, ¿no? Forzados, uh-huh. porque el padre ausente, la madre, aunque es muy capaz, no puede con todas las cargas. Entonces terminan pasando a ese papel del hombre de la casa, por obligación, uh-huh. ¿no? Hay un cuento que habla sobre eso, que es el Sedán 84. Hay un narrador testigo, que es el hermano menor, y ve cómo su hermano aspira a escalar en la clase social y a mejorar a su familia, el hermano mayor, gracias a la reconstrucción de un Volkswagen modelo 84 para convertirlo en un clásico del okay. 48. Entonces, el Volkswagen es el símbolo de la familia y el uh-huh. símbolo de su madurez casi instantánea de que el chico quiere superarse en todo lo que nació, ¿no? Hay ese tipo de preocupaciones. Igual, la niña que quiere ver el concierto a San Diego de este rockero popular en América Latina tiene que hacer ciertas cosas que no le corresponden a las niñas de su edad para claro. conseguir dinero y poder tramitar la visa de la Parecería amiga. Una banalidad, ¿no? Pensar probablemente en una estrella así, pero hay todo un trasfondo y todo lo que la motiva a, sí. a hacer esta, sí, 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 pues sí. esta obsesión por ese personaje. Claro. Y bueno, está el cuento central que se llama Los maridos de mi madre, que es un cuento en los talleres de narrativa que yo he dado, que ha tenido como mucho hit, y habla sobre una madre luchona uh-huh. Que siempre, a pesar de que es muy luchona y puede sola, está esperando el amor verdadero, este amor okay. que muchas mujeres están buscando. Claro. ¿No? Y el hijo es un narrador testigo que lo ve todo, bajo la idea un poco de complejo de Edipo, de ¿por qué uh-huh. quieres el amor verdadero si yo soy tu hijo? Uh-huh. Te puedo dar el amor verdadero, ¿no? Y es la historia que narra poco a poco cada uno de los hombres que ella le presentaba al hijo como sus pretendientes, luego como sus maridos y después como los hombres que no supieron valorarla. Ok. Va por ahí. Ok. Pues así son estos seis relatos que nos propones justo en el... es la historia que le da título a este libro, que son Los maridos de mi madre, y que lo vas a estar presentando mañana 5 de septiembre en La Pasajera, en Galeana 362, centro de Guadalajara, en el barrio de las Nueve Esquinas. Ya lo saben, para que acompañen a Joel a las 8:30 de la noche y entrada gratuita, ¿cierto? Así es, gratuita. Bueno, hay que destacar que lo publica Paraíso Perdido. Uh-huh. Es una editorial joven, fresca, afincada en Guadalajara, que trae un catálogo muy novedoso. Yo le auguro un futuro potencial, sí.
cuando me enteré de la idea que tiene de publicar autores jóvenes, yo dije, este libro es perfectito para ese editorial. Y de descentralizar también. Exacto. Un poco la actividad, ¿no? Sí, es una editorial que no está en el centro y está publicando autores jóvenes, novedosos, que no solo están en el centro, están en el norte de la República Mexicana. Exacto. Como yo. Exacto, y bueno, sí. Aprovechar también la presencia de alguien como Joel Flores, que bueno, te estás convirtiendo en una importante voz, ¿no?, de la literatura mexicana, que bueno, esperemos que no sea ni la primera ni la última vez que podamos platicar contigo. Ah, pues muchas gracias, Adrián, por invitarme, también espero que se repita. Gracias a ti, Joel Flores, Los maridos de mi madre, mañana 8:30 de la noche, lo repito, entrada gratuita en La Pasajera, en el barrio de las 9 esquinas. Gracias y un gusto poder platicar contigo. El gusto es mío. Continuamos con más en Elementos. Clases magistrales llenas y conciertos con mucho ambiente y público disfrutando formaron parte de la cuarta edición del Encuentro Nacional de Jazz en Guadalajara. Un encuentro musical que sigue creciendo y, de acuerdo a su directora Paulina Mercado, tiene futuro con nuevos proyectos. El Encuentro Nacional de Jazz está planeando tener actividades mensuales. Es una estrategia que estamos probando hacia la creación de públicos y realmente ver qué tanta aceptación tiene el jazz en la ciudad de Guadalajara. Esta nueva etapa y continuidad para el encuentro sigue contemplando talento de distintas ciudades del mundo. Mes con mes vamos a tener invitados nacionales realizando residencias artísticas aquí en la ciudad de Guadalajara. Las actividades que van a realizar son masterclasses y conciertos. Entonces los queremos invitar a que revisen la cartelera mensual del Encuentro Nacional de Jazz. Vamos a tener muchas sorpresas. Más información en la página de Facebook Encuentro Nacional de Jazz GDL. Con imágenes de David Hernández, Adrián Peña, Elementos. Y continuando con información, ya les hemos mencionado, estamos en plena muestra estatal de teatro en nuestra ciudad, en la MED, y doy la bienvenida a nuestro set a Carla Constantini y María Balam, actrices. Sí, ¿verdad? Están como actrices en este proyecto las dos. Bienvenidas, un placer saludarlas. Muchas gracias. Y muy breve estábamos así poniéndonos al tanto. Carla, esta puesta en escena, Juana Inés, paráfrasis de sí misma, que es con la que se presentan en el marco del MED, ha tenido pues un camino bien bonito, ¿no? Platíquenme un poco. La verdad es que ha sido una obra pues muy bien recibida. Es una obra que no te dejará indiferente. Es una obra que tuvimos la fortuna de ser beneficiados y beneficiadas de la primera beca Despertalab, que fue un convenio que se hizo entre Secretaría de Cultura y la Nou i Panou de Barcelona. Sí. Entonces hicimos una residencia de creación allá, se estrenó allá en la Sala Atrium el año pasado. Y pues luego regresamos y tuvimos temporada aquí en Guadalajara, fuimos a la Ciudad de México en el Sistema de Teatros. Ajá. Tuvimos temporada también allá y fuimos al Festival de Almagro, casi terminando la temporada, el Festival de Nuevo León. Y ahora aquí en la muestra. Sí, les decía, ya les he seguido la pista y han andado viajando y compartiendo esta propuesta que pues fue creada a partir de esta beca y de este proyecto, entonces también tiene unas características especiales en la manera en cual se creó el montaje, ¿no? No fue abordado como de una manera muy convencional. Sí, justo como es una creación colectiva, se juntaron dos inquietudes. Por un lado, el director, Fernando Sacanassi, quería hablar sobre la figura de Sor Juana Inés de la Cruz, desempolvarla, sacarla un poco del anaquel y acercarla un poco más al público en general. Y por otro lado, Carla Constantini tenía la inquietud de hablar sobre la temática de género que ahora vivimos en México y en casi todas partes del mundo. Claro. ¿Qué significa ser mujer? ¿Qué significa ser hombre? Y esto se mezcla muy bien con la historia de Sor Juana porque ella, por ser mujer, no fue permitida de muchas cosas o era muy mal vista por escribir en la Nueva España. Claro. Entonces nosotros, a través de su historia y de su obra, nos preguntamos qué significaba ser mujer en esa época y qué significa hacerlo ahora, ¿no? ¿Qué tanto han cambiado los paradigmas o los estereotipos, la forma de concebir el cuerpo en cuanto al sexo y al género? Claro. Y para pues invitar a estas reflexiones y tenerlas ustedes mismos en escena, se vuelve, utilizan diferentes lenguajes, ¿no? ¿Es multidisciplinario de alguna manera? Es un collage escénico. Okay. Es un collage escénico, tal cual.
digamos que el público podrá ir hilando y haciendo una ligera trama entre la vida, lo que vamos mostrando de la vida de Sor Juana, de su obra, pero también de la reflexión que, como bien decía María, hacemos del siglo XXI. Hoy por hoy, ¿cómo estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué hemos avanzado? ¿Qué tan distinto, no? ¿O no? Exactamente, ¿no? ¿Cuáles son? ¿O qué tan igual? Exacto, nos decía una de nuestras asesoras, Francesca Gargallo, que es filósofa y feminista, nos decía, Sor Juana vivía sus inquisiciones y era como muy clara cuáles eran las inquisiciones de Sor Juana, aparte de la figura de la Inquisición como tal. ¿Y las de ustedes? ¿Cuáles son sus inquisiciones hoy en día, ¿no? En este siglo XXI, de hombres y de mujeres? Claro. Y bueno, pues ahí, de alguna manera, plasmamos esta reflexión. Además, imagino que ha de haber sido pues padre e interesante la experiencia. Hemos platicado, creo ya un poco, pero de haberlo creado de manera colectiva y estando en otro país, ¿no? En el intercambio y con reflexiones también de, pues simplemente estar en otro lugar despierta otra manera de pensar a veces, ¿no? Sí, fue muy interesante porque justo tuvimos la oportunidad de contactar mucho con una compañía catalana con la que tuvimos mucha cercanía, incluso trabajamos, tuvimos un poco de exploraciones escénicas con ellos y nos era muy fácil rebotar con ellos y también con los vecinos de la zona sobre cómo vivían ellos esta problemática de género. Okay. O sea, qué tanto era una realidad de los mexicanos, qué tanto es una realidad global, cómo lo vivían ellos, cómo trataban ellos esos temas. Y eso nos rebotaba mucho porque también nos dábamos cuenta de las grandes diferencias, ¿no? Sí. Que se vive allá y que vivimos ahora en México. Juana Inés, paráfrasis de sí misma, se presenta en el marco de MED mañana. Mañana, 6:00 p.m. en el Teatro Experimental de Jalisco. Ok, esa es la oportunidad por ahora de verla quienes no la han visto es o de repetirla ahora. Si no alcanzan boletos, porque parece que ya es. Sí, creo que ya todavía no hay, pero muy poquitos. Así como tres. Como tres boletos. Ajá, estaremos teniendo una segunda temporada aquí en Guadalajara, del 21 de septiembre al 27 de octubre, en el Experimental también, para que chequen cartelera. Ah, perfecto. Ahí está el dato. Bueno, en el marco de MED es esta semana y después ya también les tendremos oportunidad de recordarles nosotros, pero hay temporada a finales de septiembre de esta puesta en escena. Éxito y gracias por visitarnos. Muchísimas gracias. 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 Continuamos con más en Elementos. Para nosotros, estar en contacto con usted es importante. Nuestras redes sociales, en Facebook, Programa Elementos, en Twitter, @ElementosC7. Mi nombre es... El encuentro y el intercambio entre los artistas y el público en Elementos. Gracias por continuar con nosotros en Elementos, Informativo Cultural de Jalisco, y seguimos recibiendo invitados. Me da mucho gusto dar la bienvenida en este estudio a H. Rey, la nueva voz del tango. Bienvenido. Gracias. Un placer tenerte con nosotros. Vamos a disfrutar de una interpretación y ahora charlamos sobre tu presentación en Guadalajara. Gracias. Adelante. Quiero que sepas que al recorrer
recordarte, se van las penas del corazón. La ventanita de la calle de Arrabal, donde sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más maleva una canción que habla de ruego, de coraje y de pasión. Una promesa y un suspirar borró una lágrima de pena que el cantar. Mi Buenos Aires querido, cuánto yo te vuelva a ver, no habrá más pena ni olvido. Bravo. Extraordinario, muchas felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Un gusto escucharte y también voy a invitar a los bailarines que nos acompañan. Es Sebastián Álvarez y Victoria Saudeldi. ¿Sí? Así es. Perfecto, bienvenidos todos. Paso este también para charlar. Y bueno, ya acaban de escuchar, vamos a tener el gran gusto de disfrutar en vivo, como acabamos de hacerlo aquí en Elementos, el próximo jueves 6. 6:20-6:30 en el Teatro Moncayo de Palco. Ahí estaremos presentando Tango Punto Cardinal, que lo presenta Esquina Carlos Gardel. Exacto, que es, bueno, ustedes son bailarines justo de este espacio. Sí, nosotros somos los bailarines y coreógrafos de este espectáculo. Principales de Esquina Carlos Gardel. Ajá, principales de este, ya un lugar emblemático, ¿no? En y torno. Muy mágico de Buenos Aires, reconocido a nivel mundial. A nivel mundial, donde también tú eres voz principal. Sí, sí, así es, el cantante. Y visitando Guadalajara, ¿ya nos habían visitado antes? En el 2005-2006 vinimos con Esquina Carlos Gardel, solo tango de show. Hizo Esquina Carlos Gardel. Estuvimos en Guadalajara, en Potosí, bueno, Ciudad de México. Claro, han tenido oportunidad de hacer gira y de compartir estos espectáculos en prácticamente todo el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues un gran gusto para nosotros que nos visiten. Y también leía un poco, H, sobre tu trayectoria en la voz. Pues bueno, empezaste chiquitito, ¿no? Desde niño. Desde muy pequeño, desde los 6 años arranqué en esta carrera del tango, que es bastante difícil y larga. Hasta el día de hoy que seguimos, bueno, trabajando siempre y viajando, así que... Bueno, es un placer poder venir a Guadalajara en este 6, que vamos a estar presentando el espectáculo. Para nosotros es muy, muy importante que la gente asista y la gente que no conoce el tango, que sea una excusa para conocer, porque es un espectáculo de tango muy amplio, donde, bueno, ellos están encargados de la parte de tango escenario, hay una orquesta en vivo, y lo que hicimos principalmente fue convocar artistas mexicanos que estén al nivel de la compañía para poder participar de este show típico de tango argentino. Claro, que ese, bueno, como dices, quien no conozca, esta es la experiencia que se les recomendaría para que conozcan el tango de la más alta calidad, ¿no? En sus expresiones, tanto en la danza, en el baile, como en la música. Y la función es a las 20:30, boletos ya están... Sí, apúrense antes de que se acaben los boletos, así que vayan a comprarlos corriendo, por favor. Es en el Teatro Moncayo, para que disfruten de este espectáculo el jueves. Hay mucha actividad en la ciudad y créanlo o no, los boletos realmente quedan pocos para que se pongan las pilas y disfruten de este espectáculo en nuestra ciudad. ¿Qué es lo que acabamos de escuchar? Bueno, recientemente escuchamos un tema que se llama Mi Buenos Aires Querido, que va a estar incluido dentro del espectáculo. Que no sé si lo conté, pero va a haber un homenaje a Carlos Gardel, Mariano Mores y Astor Piazzolla dentro de este espectáculo. Okay. Así que vengan a escucharlo porque es un repertorio bastante clásico y conocido para todo el público. Que además... adelante. No, sí, que se llama Buenos Aires Querido de Carlos Gardel. Claro, y leía un poco que, o sea, la formación para el tango, además de formarse como, naturalmente lo haría como cualquier cantante o bailarín, pues es algo muy especializado, ¿no? Bueno, ellos se encargan de la parte bailada. Claro, sí, para bailar arriba de un escenario sí se necesita estudiar un poco de ballet, aparte de tango, ¿no? Ballet, jazz, contemporáneo, todas las danzas que uno pueda estudiar va a enriquecer a tu baile sin perder la esencia del tango, ¿no? Claro. Pero para hacer un show siempre se necesita estudiar un montón para poder estar a la altura de un espectáculo, ¿no? Pero bueno. Es por supuesto. Y además, sí, sí. El tango, bueno, imagino también que tendrá como en diferentes géneros la experiencia que puede tener alguien que no tenga tanta
que no sea un bailarín profesional, pero también el que es de show, ¿no? De espectáculo, que requiere también otra claro. capacitación. Claro, sí, esto es para todo el mundo, para que lo pueda disfrutar desde los adultos hasta los más niños y que el tango le llegue a todo el mundo y es justamente para atraer a todo el mundo, ¿no? A todo tipo de espectadores, perdón. Así es, la esquina Carlos Gardel está presente en Guadalajara para esta semana y también aquí en Elementos en el estudio y bueno, aprovechando su visita nos encantaría también disfrutar de su baile, si es posible. Yo creo que habría que anunciar este tango, que es el tango emblemático dentro okay. de todos los tangos, que lleva como título La Comparsita. Perfecto, pues bueno, salimos para que se preparen, me llevo este de nuevo a agradecerle su presencia en Elementos. Adelante. Muchas felicidades. No, gracias. De nuevo, gracias por acompañarnos y reiteramos la invitación a la audiencia para la función este jueves 6 de septiembre, 20:30 horas en el Teatro Moncayo para disfrutar de este espectáculo de tango en nuestra ciudad. Gracias de nuevo. Gracias. Hacemos una breve pausa en Elementos y regresamos. El Instituto Nacional de Antropología e Historia confirmó la legitimidad del Códice Maya de México, antes conocido como Códice Grolier, que data del periodo posclásico temprano. Aseguró que se trata del manuscrito mesoamericano legible más antiguo conocido hasta la fecha. También se dio a conocer que el documento será resguardado por la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia en el Museo Nacional de Antropología. La Feria de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México, que expone en el Zócalo de la ciudad la diversidad cultural para vivir los colores, olores y sabores de pueblos y barrios originarios de la capital, concluirá este domingo. La temática de este año es Lenguas Indígenas y Movilidad Humana con Guatemala, pueblos de Baja California y el barrio de Iztapalapa como invitados. Elementos en la historia. ...1989, muere el escritor belga Georges Simenon, uno de los autores más leídos en el mundo y el que más guiones cinematográficos ha inspirado. Es autor de más de 200 novelas. 2002, muere el pianista francés de origen polaco Vlado Perlemutter, uno de los mejores intérpretes de autores clásicos como Mozart, Chopin y Beethoven. En 2006 muere la cantante de ópera estadounidense Astrid Barney, una de las sopranos dramáticas más importantes de Wagner y Mozart. Hoy es Día Mundial de la Salud Sexual.
Los bomberos consiguieron sofocar el día de ayer el incendio de grandes proporciones que destruyó el Museo Nacional de Río de Janeiro, el más antiguo de Brasil, y que albergaba, según se informó, 20 millones de piezas que datan de diferentes periodos. Según denunciaron funcionarios del museo, la institución habría sufrido cortes en el presupuesto destinado a mantenimiento. El presidente Michel Temer anunció la conformación de una red de apoyo económico para costear la reconstrucción del museo. Una máscara de estuco que representa al gobernante Pakal, uno de los reyes mayas más antiguos, un adorno para la nariz único en su tipo y un pasaje subterráneo son los recientes hallazgos que el Instituto Nacional de Antropología e Historia realizó en casas del Palacio de Palenque, en Chiapas. Junto con el hallazgo se descubrieron también restos de animales como tortugas, cangrejos, peces y demás fauna acuática, así como minerales y otros elementos que forman parte de una vasta ofrenda maya. Gracias por continuar con nosotros en Elementos. Les recuerdo que tenemos redes sociales donde pueden estar al pendiente de nuestras novedades y también de obsequios. @elementosc7 en Twitter, programa Elementos en Facebook y también en Instagram nos encuentran como @elementosc7jalisco. Y como estamos en el mes patrio, el siguiente espacio lo dedicaremos a propuestas musicales muy mexicanas como la siguiente. Vuela Alto es una agrupación musical originaria de San Luis Potosí, integrada por 15 cantantes que fusionan la tradición mexicana con la experimentación vocal, sin el uso de ningún instrumento, compartió su director Omar Sánchez. Interpretamos cosas desde mariachi, cosas desde canciones prehispánicas, desde sones jarochos, pero lo que más nos gusta es usar nuestras voces para, con sonidos, imitar los instrumentos que generan la música mexicana. El proyecto, que inició en el 2014, fue merecedor ese mismo año del Premio Municipal de la Juventud en Bellas Artes y se han presentado en países como Alemania, Irlanda, Italia, Chile, Estados Unidos, entre otros. Hay tantos ritmos, tantos sonidos, tantas texturas que en el coro intentamos combinarlas con la música coral y el resultado pues es algo que pocas veces se ha visto en México y en el mundo, y me siento muy orgulloso de decir que nuestro trabajo ha viajado a través de las redes sociales y de nuestros videos en nuestro canal de YouTube hacia más de 200 países. Por segunda ocasión, el coro Vuela Alto se presenta en Guadalajara, en la Plaza Liberación, dentro del marco del Encuentro Internacional del Mariachi. A pesar de no utilizar ningún instrumento, la combinación de diferentes técnicas vocales les permiten suplir perfectamente los sonidos necesarios para interpretar la música vernácula. Para nosotros es importantísimo lanzar este mensaje de apoyo a la música coral y la música mexicana, hacer que a la gente escuche la música de una forma diferente, ya no con instrumentos, sino ahora con solo voces, y al final generar esta identidad nacional, ¿no?, que necesitamos tanto y que los jóvenes necesitan algo en donde aplicarse. Vuela Alto es una plataforma para que ellos puedan hacer arte, hacer música y apoyar a todas esas tradiciones mexicanas. El espectáculo a capela que ofrece Vuela Alto es único por su técnica visual y vocal. Cuenta con diversas producciones en video a consultarse en sus redes sociales o en su página oficial vuelaalto.com.mx. Nuestras tradiciones son maravillosas. A veces no nos damos cuenta de la riqueza que tenemos en nuestro país. ¿Qué mejor forma de hacerlas nuestras que participando, que yendo a los conciertos, no solo de nosotros, sino de todas las manifestaciones del arte, visitando, pero sobre todo aquellos que hacen este arte, aquellos que bailan, aquellos que cantan, pues es la mejor forma. Nosotros, por lo tanto, por mientras en San Luis Potosí tenemos algunas presentaciones y estamos abiertos también para regresar en cualquier momento que nos inviten aquí a Guadalajara. Con imágenes de David Hernández para Elementos, Gloria González. Y estas son las actividades y planes de la Orquesta Típica del Estado para este mes. Luego de su concierto del 39º aniversario en el Teatro Degollado y su participación en el reciente Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, la Orquesta Típica está lista para interpretar un programa pensado especialmente para el mes patrio.
habló su director titular, Ramón Becerra Caro. Es un programa muy nacionalista, con puras canciones que nos describen tanto nuestra tierra como a nuestros espíritus, a nuestras almas, nuestros corazones. Cuando canta El Viajero, por decir, de mi compadre Pepe Martínez, canta Mi Tierra, Qué Bonita Tierra, todas estas canciones pues son algo especial. Y las tenemos en nuestro archivo y las hacemos con nuestro corazón, con la idea de llegar a ustedes, a todos en donde se encuentren, con nuestro mensaje de la música, de amor, de paz, de armonía, de tranquilidad y energía para seguir el camino hacia arriba, hasta donde tengamos que llegar, a lo más alto. Así es como esta orquesta seguirá trabajando por rescatar, mantener y dar a conocer composiciones que difícilmente escucharíamos en otro lugar. Durante los miércoles y viernes de septiembre, además, llegarán a sitios distintos de su habitual escenario, que es el kiosco de la Plaza de Armas en el centro de Guadalajara. Vamos a estar en el kiosco de la Plaza o del Jardín de San Sebastián de Analco, los miércoles y los viernes de 6 a 7. Los invitamos a todos a danzonear, a zapatear sones, polcas, bailar polcas y a que hagamos una convivencia juntos todos. Esta agrupación incluye los instrumentos necesarios para interpretar la música tradicional mexicana, como el salterio, el bandolón o la marimba. Con imágenes de David Hernández, Adrián Peña, Elementos. Con esta información estamos llegando al final de una emisión más de Elementos que esperemos que hayan disfrutado junto con nosotros. Y tenemos un adelanto del programa de mañana miércoles. Vamos a estar platicando del próximo jueves de danza, que por supuesto estará dedicado al folclore. Con nosotros estará el escritor Frank Suárez para hablarnos de su libro Metabolismo Ultrapoderoso. Y en la música, el cantante Cherry Ahaba. Y por supuesto tendremos detalles de las puestas en escena de la muestra estatal de teatro y vendrán a visitarnos de alguna de las obras de los próximos días. Y el día de hoy nos vamos a despedir con música, con Gustavo Cerati recordándolo en un aniversario luctuoso más. Si no me equivoco, son 4 años de su fallecimiento, del vocalista de Soda Stereo, así es que nos vamos a despedir con su música. Paloma Cumplido. Adrián Peña. Adiós.